Estamos cansados de escuchar a la gente como está la mierda de personas que usted cree que nos vamos a quedar callados acá. Blajo pico, convénzanos, ¿qué le pasa, huevón? Con decir que los pagaron, que queremos que sepa. Es que los jóvenes no lo quieren. Los jóvenes no lo quieren. Lo diferente es que ustedes y los de la primera línea están dando una orden. ¿Cuál primera línea? ¿Aquí quién está hablando de primera línea? ¿Aquí quién está hablando de la primera línea? Mi nombre es Steven Pérez Hernández, candidato al Consejo de Itagüí por el Pacto Histórico. Y mi nombre es Santiago Rivera, enlace electoral del Partido Colombia Humana en Medellín. Este video es muy corto y muy conciso. Nosotros le damos a Federico Gutiérrez 48 horas exactas para que presente las pruebas, por lo que asegura en medios de comunicación y redes sociales de que nosotros, los jóvenes que protestamos hoy contra él en el edificio de EPM, pertenecemos a la primera línea y que somos terroristas. Nosotros no es porque consideremos que pertenecer a la primera línea es malo o es algo ilícito, sino porque pone en riesgo nuestra seguridad y la de los compañeros que estaban con nosotros protestando en ese espacio. No queremos seguir recibiendo estigmatización de esa clase política tradicional que quiere seguir en el poder. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.